Derechos de los militantes y en la actualidad es el reflejo de los anhelos de las mujeres y de los jóvenes que hoy estamos alzando la voz. Vamos a incrementar nuestra presencia, vamos a motivar a que todos los integrantes tengan un papel en la contribución del Partido Acción Nacional, que tengan como principales valores la equidad, igualdad e inclusión. Mi compromiso será mover a las voluntades para crear las condiciones que garanticen más triunfos para nuestro partido. La responsabilidad no es menor si se comienza por reconocer los avances, pero también por reconocer los enormes retos del presente y los enormes retos que nos depara el futuro. Convoco a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a que tomemos nuestro lugar en la historia. Ofrezco la disposición, el apoyo y la apertura para discutir y lograr acuerdos que nos permitan trabajar en unidad, todos juntos, con un solo objetivo. Me empeñaré en sumar a cada uno de los militantes para que asuman el reto de seguir haciendo de nuestro partido un partido que sea sensible a las necesidades de todos. Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Contador público Enrique Rivas Cuellar, presidente de Nuevo Laredo. Porque los conozco y he escuchado sus mensajes, me sumo a sus ideales por hacer de nuestra ciudad y nuestro estado un lugar más justo, equitativo y digno para vivir. Tengan la plena seguridad de que trabajaremos para refrendar la presidencia municipal y apoyaremos las acciones del gobierno del estado, porque reconozco el gran trabajo que estamos realizando los gobiernos del Partido Acción Nacional. Vamos juntos por un partido fuerte, vamos juntos por un nuevo Laredo que en el año 2018 siga siendo gobernador.